Saludos, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Ruiz Aviñón. Ruiz Aviñón, usted estaba tratando un tema con un señor ahí que me gustaría que quede en cámara. Bueno, con respecto a los videos que usted puede ver en las redes sociales donde ve mujeres casi desnudas. Casi desnudas. Exhibiendo, ¿qué usted tiene que decir en cuanto a eso? Bueno, uno goza con eso. No, ¿ustedes gozan con eso? Oh, seguro, porque la veo ahí. Usted estaba diciendo que vio ayer en Facebook. No, un señor. Una muchacha que está coño, se le ve un bollo ahí adelante, un muro así. Entonces el marido, el que son maridos, le pregunta: ve acá, tú que siempre respondes bien, ¿dónde crees tú que hay una mina? Dice: una mina aquí, aquí. Dice: ¿dónde? Aquí mismo, ahí. Es una mina. Coño, es verdad. Es una mina, mujer. Sí. ¿Cuántos años usted tiene? Yo tengo 85. 85 años. Pero me siento bien. ¿Usted veía todo eso anteriormente, en su tiempo de juventud no, y eso? No, no había esa vaina. ¿Cómo andaban las mujeres en su tiempo? No le veía nada. Amigo, yo tenía 3 o 4 novias. Tuve. Y para yo ir a bailar con ella, tenía que ir con el tío, con la sobrina, y a las 12 de la noche en mi casa. Y no podía meter. ¿Tú sabes? ¿No podía? No podía novia, no, no me era visito. No me era visito. Mira, aquí había un bar allá en la arena. ¿Qué tiempo usted duraba de amores para poder tener relaciones sexuales con una pareja antes? Bueno, cuando me casaba. Sí, mientras no se casaba, no, hay nada, no había nada. Había convertido en 10 años de amor. Porque había un sitio que se llama Arena. ¿Qué se llama? La Arena. ¿La Arena? ¿Dónde es eso? Por la calle 20, como estaba. Ahí estaban las prostitutas. Sí. Había como 5 o 6 sitios de eso. Eso era como una discoteca, pero le echan café. Entonces ahí se estaba lleno de mujeres, 10, 15 mujeres, pero mujeres encojonadas. Yo la sentaba en la mesa y bailaba con ella a las 12 hasta la 1, y a la 1 iba con ella. Le echaba uno y por la mañana le echaba otro más, le echaba peso y medio. ¿Y qué le parece todo esto que usted ve ahora, que ve en las redes sociales, que ve a las mujeres exhibiendo y haciendo, haciendo una serie de cosas? Bueno, ¿le parece bien o le parece mal? No me parece mal, porque es el tiempo de ustedes, los jóvenes. Es la evolución del era tiempo. Era más alguien tiempo atrás, pero ahora no, ahora. Y yo miro a mis mujeres también. Ahora yo, con la mujer tengo que tener precaución porque no quiero que ella me vea. La esposa suya. Mirando a esa mujer. La esposa suya. Coño, después de viejo, yo no quiero. Yo, pues no, yo no prendo esa vaina que me hace llevar. ¿Dónde usted vive? Pues Yumbo. Ah, usted vive en el barrio así, en el área del Yumbo. Sí, bueno, sí. ¿Es un mensaje que usted tiene para la juventud de ahora? ¿Algún mensaje para la juventud? Yo soy una persona que, a pesar de que soy una persona mayor, yo no ataco a la juventud, porque cada uno tiene su tiempo. Ahora, yo lo que le digo a la juventud, que no usen droga, o que bailen reggaetón, pero que no usen droga, y se tomen su traguito en cuando, porque la droga es lo malo. ¿Cómo usted califica esas letras de las canciones de ahora, que hay muchas letras como una media inadecuada, no sé? Una porquería. Eso incita también a los muchachos a usar drogas. ¿Cuál era la música que usted escuchaba cuando era joven? Bolero. ¿Bolero? Sí, también bailaba su merenguito y eso. Yo bailo. ¿Y las letras de ese tiempo? Mira, coño, una letra. Mira, había un cantante llamado Lucho Gatica que se murió. Ese era el mejor, pero habían otros. ¿Cómo le llamaban? Lucho Gatica. ¿Qué género cantaba? Romántico, bolero. Ok. Si por ejemplo tú tenías una novia, una muchacha se enamoraba de ella. Tú eras medio tímido, que no podías como hablarle. Cuando tú la sacabas a bailar, le decía: mira, oye esa letra. Eso es lo que yo siento por ti. Oye, la muchacha con esa letra, coño. De esa manera que usted se enamoraba bueno, a la mujer. El que era tímido. El que era tímido. Con los boleros no podía hablar. Entonces le decía: mira, oye esa letra de ese bolero. Entonces ahí la muchacha decía: ¿sí o no? ¿Y usted nunca le llevó serenata a una mujer frente a la ventana y eso? Una, mi vida. ¿Con cuál canción? Precisamente por Lucho Gatica. ¿Con cuántas esposas usted tuvo? Yo nada más tuve una. ¿Una? Yo jodí en la arena a los 32 años. Porque ¿En la arena aquí de San Pedro de Macorís? Ahí fue que me casé después, a los 32 años. ¿Con qué canción usted la conquistó? ¿Eh? ¿Con qué canción la conquistó? Bueno, esa canción, Amada Mía, se llama. ¿Amada Mía? ¿Quién la canta? Vida Mía, Lucho Gatica. Ese es el cantante. ¿Quién? Lucho Gatica. ¿Lucho? Chilena. Lucho Gatica. Oh, Lucho Gatica. Se murió hace como 2 años. Okay. Era tremendo. Sí. Bueno, pues está bien. ¿Me repita su nombre? Rudy. Rudy. ¿Y el suyo? Franklin Simon.
Franklin Simon. Sí. Jorge de Macorís. Sí, de aquí de San Pedro. Soy comunicador. ¿Comunicador? Sí. Ah, ¿abre algún emisor? Sí, hablo por la radio, soy periodista, oye, locutor. Pues, ¿en qué emisora tú hablas? Aurora 89.9. Yo la hablo a ver, pues yo lo que más jugué pues, es mucho de deporte. Sí, tenemos también manejamos un periódico digital, sí, que lleva por nombre Informativo Global. Oh, ¿a qué hora tú hablas? El periódico está... No, bueno, los domingos. ¿Va para la entrevista? Bueno, va para el periódico la entrevista. Hay ciertas cosas que no pueden pasar por. No, se censura. Esta entrevista va para el periódico Informativo Global. Oh. En la emisora, tengo un tiempecito que no voy, pero yo estaba yendo los domingos colocando salsa. Frente a la casa de Alfredo Griffin. ¿Frente? Frente a la casa de Alfredo Griffin. ¿Que usted vive? Sí, aquí mismo, directo para allá. Ok. Una casa está pintada de verde. Con mucha estrella, usted le ha ido hasta la tambora. Sí. Fue un placer, mi don. Ok, gracias, igualmente.